tengo muchas carreras por etapas, no sé si casi 30 carreras por etapas diferentes por todo el mundo, y cada una me quedo con un poco de ella. Y hoy concretamente lo que más me gusta es, y lo que más destaco, es salir, por ejemplo, de un resort de 5 estrellas junto al mar, donde lo tienes todo, donde todos son lujos y comodidades, y en poco más de 20 minutos, media hora, te adentras en la República Dominicana real, la rural, donde ves a la gente de a pie, donde ves a la gente trabajando en el campo, donde ves ya la selva y casi la preserva, selva. Entonces, yo destaco ese contraste que hay de lo que tenemos en el concepto de la República Dominicana y lo que es realmente la República Dominicana, mucho más que playa. Tiene montaña, tiene buen clima, tiene muy buena gente que te acoge muy bien. Poder estar tan cerca de todos los lujos y en poco espacio de tiempo estar en plena naturaleza. El Caribe es una experiencia para compartir. Hay muchas carreras por el mundo que la puedes hacer tú o con tus amigos, pero no todas las carreras del mundo por etapas te permiten compartir una experiencia con tu familia o con amigos que no vienen a correr, ¿no? Entonces, yo creo que la Leyenda del Caribe sí que tiene todos esos ingredientes para que te puedas atrever a traer a tu mujer o a tu familia completa o a un grupo de amigos que no todos monten en bici, pero que al final el día a día lo convives con ellos, lo disfrutas con ellos, estás con ellos, y luego cada uno tiene su espacio, unos para ir a la playa, otros para la piscina y tú para correr. Yo soy Leyenda del Caribe.